Ángeles fue un día a urgencias porque se había desmayado y notaba que poco a poco iba perdiendo fuerza. En el centro médico le dijeron que tenía un cuadro depresivo, la ataron a una camilla y la llevaron a psiquiatría. Su marido pidió a gritos que le hicieran un TAC, una prueba que de habérsela realizado a tiempo hubiera descubierto lo que realmente tenía, un ictus cerebral. Esta enfermedad que ella tiene, las 6 primeras horas son fundamentales para que luego las secuelas sean las mínimas posibles. Y ella, con ella perdieron más de 24 horas, con lo cual las secuelas las tiene y esas ya son irrecuperables. Tan importante era esta prueba que hoy, 9 años después, Ángeles tiene una invalidez de casi un 90%. La justicia ha condenado a los 4 facultativos que le atendieron y a ella le han indemnizado con 880.000 euros. Yo contenta, pero ahora mismo vacía. No. Alegre porque justicia, pero vacía porque ya no puedo explicar. Se trata de una sentencia histórica, ya que por primera vez se condena también a los médicos residentes. No hay precedentes en España acerca de una sentencia que haya condenado a 4 facultativos por vía penal a 1 año de prisión, 1 año de inhabilitación, y que haya condenado igualmente a 2 residentes, a 2.000 que están en periodo de formación, por una negligencia médica. Pero lo más triste es que su hijo nunca ha conocido a su madre antes de todo este calvario. A Ángeles hoy le da miedo soñar. Dice que solo cuando sueña se ve jugando feliz con su hijo de 12 años. Cuando se despierta, se echa a llorar.